Chico, mano, en el patio de mi casa, ahí al frente, hay unas palmeras que echan como unos ramilletes y eso son como unas semillas que se ponen rojas, entonces cuando se caen, llenan toda la acera de semillas y siempre la acera está sucia por eso. Y eso atrae ratones, que es lo peor. Entonces, ¿qué pasa? Que las palmas son bien altas y yo no alcanzo para llegarlas, pero como yo no soy jardinero, ni tengo materiales para hacer, ¿sabes?, las herramientas para cortar eso. Pues yo me voy a tirar para el monte a ver qué encuentro para hacer algo, una herramienta o algo acá manual para tumbar esas hojas secas y los ramilletes esos que me tienen las palmeras así, la acera siempre sucia, me tienen siempre la acera siempre sucia y trayendo ratones y no me gusta. Mira, ahí, ¿ves que tiene los ramilletes? No se han madurado todavía, están recién saliendo, pero cuando esas semillas crecen, se ponen como del tamaño de una acerola y se ponen así también rojas y caen al piso y llenan toda la acera de esa semilla y se forma un reguero brutal. Entonces yo lo que hice fue que me tiré para el monte a ver si consigo una bambúa finita, o sea, que no sea tan ancha, para usarla como palo, para amarrarle un cuchillo, que lo tengo ahí, ¿ves? Un cuchillo con dientes afilados y la cinta adhesiva. La soga no la usen porque no queda flojo el cuchillo. Es mejor la cinta adhesiva. El cuchillo va a quedar mucho más firme y vas a poder cortar mejor los ramilletes. Yo sé que va a haber gente que va a decir que no lo corte eso, que por qué estoy haciendo eso a la palma, que eso le hace daño a la palma. Eso no le hace nada a la palma. Eso simplemente lo estoy haciendo porque cuando esas semillas caen al piso, eso atrae ratones y los ratones pues pueden traer enfermedades y etcétera. Y no es bueno. Y además de que con las hojas secas guindando, no le hagan caso al gallo. Cuando las hojas están así secas guindando, a veces uno pasa por ahí y te pueden caer encima y te achocan. Y por eso también me gusta cortarlas porque no se caen así como que tan fácil tampoco. A menos que venga un viento bien fuerte, es como único se caen. Y pues por eso decidí cortarla. Así que eso, yo sé que también va a haber gente que va a decir que sí, que están de acuerdo con que le corte los ramilletes porque saben que tienen esas palmas en su casa y saben que eso atrae ratones y no es bueno. Así que si no tienes herramientas así como yo de jardinero para cortar esas cosas, si tienes esas palmas en tu casa, pues haz eso, corta una bambúa finita, le amarras un cuchillo con cinta adhesiva, un cuchillo con dientes y nada, las puedes cortar así, de esa manera. Y mira cómo quedaron. Y se ven más limpias, más bonitas y no hay ratones. El cuchillo, pues, lo saqué del palo de la bambúa porque tengo que cocinar ya mismo. Así que nos vemos en el próximo video, amigos. Bye.